Hola amigos, bienvenidos. Y vamos a ver hoy cómo se fabrica la mamá de esto, de un compás. Vamos a hacer un compás industrial que nos sirva para hacer circunferencias perfectas tanto en madera como en metal. Vamos a ver cómo es. Antes de comenzar a fabricar allá, es recomendable diseñar la pieza que vamos a hacer. Vamos a hacer una piecita como esta. Si se observa, pues es como un pedazo de tubo rectangular o tubo cuadrado. Es como un pedazo de tubo. Vamos a decir que este es el frente para que se observe el sentido que le quiero dar a esto. Le vamos a hacer tres orificios, uno en la parte superior, uno en la parte inferior y uno en la parte frontal, que se puede roscar si el tubo es lo suficientemente grueso, 2-3 milímetros o más. Si no es suficientemente grueso, pues acá se le puede soldar una tuerca y le vamos a colocar un tornillo. Por detrás vamos a soldar una tuerca, ya vamos a ver en qué posición, que es por donde va a pasar el tornillo, que va a ser en sí, o la varilla roscada, que va a ser en sí el eje de nuestro compás. ¿Qué sentido tienen estos orificios? Bueno, los superior y el inferior, por acá va a pasar un centropunto o punzón cuya punta sea endurecida. Generalmente los punzones pues tienen la punta endurecida y por eso es ideal que sea punta endurecida, o si no es endurecida, pues la idea es que tenga buena punta, que tenga filo para que pueda rayar. Y este orificio de acá, si no es orificio o eso, en vez de ser orificio es una tuerca, su función es que este tornillo ajuste el centropunto o el punzón, que lo apriete para que no se salga. Entonces es la función es similar a la que un compás, a la de un compás escolar, pero lo estamos haciendo completamente metálico. Los materiales que vamos a utilizar son poquitos. Vamos a utilizar dos centropuntos o punzones, de ojalá que sean delgados, no que sean muy gruesos los punzones. Vamos a utilizar también dos tuercas. Vamos a utilizar algo de acero. Yo tengo esta piecita por aquí que es un hombre solo viejo y lo voy a transformar. Voy a hacerle los cortes y la forma necesaria. Esta piecita es suficiente y me sirve. También este otro pedazo, y voy a utilizar 25 centímetros de varilla roscada. A ver, esta varilla roscada es de más o menos unos 9 milímetros o 9 milímetros, vamos a ver cuánto es, o 3 octavos de pulgada, más o menos 3 octavos, varilla de 3 octavos o de 9 milímetros, no es necesario que sea muy gruesa, así delgadita está bien. Y dos tuercas, yo voy a utilizar dos tuercas porque la pieza que voy a hacer cuadradita, que les mostré anteriormente, que parece como un tubo cuadrado, que pueden utilizar un tubo cuadrado, como les dije, no la voy a soldar tuerca, sino que yo la voy a roscar. Esta piecita voy a hacer los cortes y los dobleces y queda como un cuadradito. Y por lo gruesa, que tiene más o menos 4 o 5 milímetros, bueno, tiene 5 milímetros exactamente. 5 milímetros, la voy a taladrar y la voy a roscar y queda perfectamente bien este pedazo. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer entonces es a cortar los 25 centímetros de varilla roscada. 25 centímetros viene siendo más o menos por acá. Como en este pedacito de metal vamos a colocar este centropunto, el delgadito, porque hay otro que es más gordito. Entonces este huequito va a ser por donde va a pasar nuestro centropunto. Ese huequito lo tendremos que agrandar y lo vamos a hacer con una broca un poquitico más grande que el tamaño del centropunto.
Y ahora lo que tenemos que hacer es cortarla. Cortarla y hacer otro, el otro orificio por donde va a pasar nuevamente nuestro centro punto. Vamos a ver cómo es la vaina. Bueno, aquí tengo la piecita que acabé de cortar y la voy a soldar aquí. Pero antes voy a hacer otra piecita igual con un pedazo de metal de acá de este lado. Voy a hacer una piecita igual y la voy a soldar un poquito por acá en este lado. Que quede como a unos, puede ser un centímetro o centímetro y medio de distancia de esta otra. Y van a quedar las dos piecitas de esta manera, sí. Una acá y la otra acá. Con la finalidad de pasar por ahí el centro punto. Así tiene que quedar más o menos nuestra piecita. Vamos a soldar esta patica. Y vamos a soldar esta otra piecita acá. Y después de eso vamos a colocarle otra piecita aquí encima. Ya está punteada la piecita, como se observa. Vamos a terminar de soldarla por aquí y por acá, para que nos aguante un poquito más. Vamos a hacerle, bueno, por acá vamos a soldarle la tuerca ahorita más tarde. Y vamos acá a colocarle la otra piecita y a perforarla para roscarla. Entonces por ahora terminamos de resoldar esto acá. Y después vamos a hacer otra pieza igualitica a esta, ¿sí? Si no tenemos el material así de grueso, pues, bueno, con otro material. Yo no tengo otra pieza igual de gruesa a esta, de 5 milímetros. Entonces lo voy a hacer con otra platina que ustedes vieron hace un ratico. Pedazo de acero que le quité a una farola que tenía mi moto. Pero la forma la tengo que hacer así, muy similar. Aquí ya puedo observar que a esta lámina le quitamos un pedacito y se lo pusimos acá. Este pedacito de lámina lo vamos a colocar acá y lo vamos a soldar. Después de que lo soldemos, vamos a decidir si a este lado o al otro lado hacemos el hueco y roscamos. Yo creo que el huequito lo vamos a hacer, el huequito con rosca lo vamos a hacer en este lado. Puede ser, no hay problema. Y al otro lado le soldamos la tuerca. Entonces, mientras tanto, vamos a soldar esto acá para poder continuar con el trabajo. Ahí como está, punticos, punticos, y que quede bien soldadito.
Listo, vamos a ver cómo quedó esto. Aquí está nuestro compás. La pieza que hicimos de primero se la soldé aquí a la varilla para que no se moviera, porque pues tendía a moverse. Y eso no está bien. No está bien porque escuadra las medidas. Entonces puedo soltar esto y ajustarlo a la altura que quiera. Y acá está la otra piecita que hice. Es parecida, por no decir la misma. A diferencia de que esta, en esta la arandela está soldada acostada al cuadrito, y en esta está soldada es así, paradita. Perdón, la arandela, la tuerca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muy fácil. Se coloca esto aquí así. Voy a meterlo un poco aquí. Ya. Entonces, funciona así. A ver. Muy fácil. Marcamos un puntico que es donde va a ser nuestro centro. Marcamos con nuestro centro punto. Marcamos. Y colocamos ahí el centro punto y el otro, con el otro rayamos. Como estos son centro puntos endurecidos, no se nos van a desgastar. Por eso digo que es necesario colocar centro puntos o punzones. O es bueno, esto es otro, un centro punto también sacado de una máquina. Pero centro puntos que sean endurecidos, que sean endurecidos. Si esto está blandito, al rayar se pierde la punta, se pierde ese filo. Entonces, la idea es que sean endurecidos para que aguanten rayar otro metal. Vamos a ver cómo funciona nuestro compás. Ya está terminado. Y vamos a ver qué tal queda. Vamos a ver si funciona o no funciona. Vamos a ver. Bueno, ahora sí está terminado nuestro compás. Y vamos a ver una cosita. Esta pieza, que es donde va el centro punto, digámoslo así, el móvil que vamos a desplazar, me tocó hacer una mosquita aquí para poder colocarle una contratuerca. Vamos a ver cómo. Porque si no le colocaba esa contratuerca, entonces iba a tener problemas porque se me deslizaba, se me movía la posición de la de este centro punto, de este punzón, y el círculo quedaba todo rayado, no queda perfecto. Aquí estuve haciendo unas pruebas, como alcanzan a ver ahí, y me quedaban rayadas. Queda la circunferencia completamente hecha, pero hay unas partes que quedan muy rayadas. O sea, no topan punta con punta en el círculo, sino rayones porque se me descuadraba el compás. Voy a ajustarlo aquí, donde es. Acercarlo, voy a hacer una circunferencia más pequeña. Vamos a ver, voy a hacer una por ahí, puede ser otro poquito más pequeña. Ahí, listo. Voy a introducir esta centro punto en este lado. Aquí, vamos a ver ahí. Coloco su tornillo. Y es opcional, pero lo puedo ajustar con la llave número 10 un poquito para que no se me mueva. Queda mejor. Y ahora sí le coloco la contratuerca. A mostrarles lo que les venía diciendo. Sin la contratuerca también se puede, pero es el problema de que se nos corre la punta y se pierde la medida. Vamos a ver. Aquí está la contratuerca. La apretamos un poquito. Vamos a ver cómo se observa. Aquí está. Es de nuestro compás. Hecho en casa. Vamos a ver qué tal funciona. No se me mueve esto. Coloco este centro punto donde hice el primer punto para pues hacer las circunferencias. Y tomo la medida que se. A ver, no se me deslice. Ya me está deslizando.
Ahora sí quedó perfecto. Quedó perfecto. Chocando punta con punta. Solo faltaba hacerle esa contratuerca. Vamos a acercarlo un poquito para que alcancen a notarlo. Si ustedes ven esta circunferencia, toda rayoneada acá, esta quedó perfecta. Solamente colocándole una contratuerca al compás. Bueno, ya está. No lo pude acercar más de ahí porque se desenfoca. Pero si observan las dos últimas circunferencias internas, quedaron perfectamente bien, punta con punta. La tercera línea, como ven, quedó unos rayones ahí. ¿Por qué? Porque no teníamos la contratuerca. No teníamos la contratuerca. Y en las dos últimas circunferencias internas, ya le pusimos contratuerca, ya se ve que quedaron perfectos nuestros círculos. Aquí, nuestra contratuerca. Bueno, amigos, eso es todo. Ojalá les sirva de ayuda en sus proyectos. Y yo creo que entonces nos vemos en otro video. Baratico. Eso sí nos demoramos un ratico, pero barato. Bien hecho. Y funciona, que es lo mejor. Gracias a todos. Chao pues.